Repondrá PAN el proceso para elegir candidatura plurinominal a la Diputación del Primer Distrito Villahermosa, Tabasco. 20 de abril. El área jurídica del Partido Acción Nacional dio a conocer que, como parte de los procesos partidistas, y a través de las vías legales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Comité Directivo Estatal reponer el proceso interno de selección de candidato a diputado por el principio de representación proporcional relativo a la primera circunscripción con motivo del resolutivo favorable al militante Carlos Alberto Valenzuela Cabrales. El titular del área, Axel Federico Lainez Vázquez, comentó que el TRIFE dio respuesta a la queja interpuesta al juicio para la protección de los derechos políticos electorales promovido por el ciudadano Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, con motivo de no haber procedido su registro ante la Comisión Electoral Estatal. Por tal motivo, el TRIFE ordenó a la Comisión Electoral Estatal tener como procedente la solicitud de registro de Carlos Alberto Valenzuela Cabrales a dicho cargo, así como también llevar a cabo una nueva jornada electoral en relación con la primera circunscripción, respetando las reglas que rigen de acuerdo a la normatividad partidista y los registros otorgados con antelación. Esto quiere decir que participarán las mismas fórmulas. Representadas por Jorge Luis Ortiz Morales, César Abreu Casanova, Julio César González Aguirre y Guadalupe Valenzuela Cabrales, agregando únicamente a Carlos Alberto Valenzuela Cabrales. Hizo énfasis en que el Comité Directivo Estatal procederá a realizar la jornada electoral interna con fecha del próximo domingo 29 de abril y aclaró que aún quedando en primer lugar cualquiera de las fórmulas anteriores, este conocimiento de los candidatos que compiten por la segunda posición de la lista, ya que es facultad del Comité Directivo Estatal nombrar al primer lugar de la misma, como lo menciona el artículo 89 numeral 4, del Reglamento de Selección de Candidatos de Elección Popular del PAN. Podrán participar miembros activos del PAN, es decir, cerca de 3.000 militantes.